días, gente. Aquí andamos. Me acabo de despertar rápido. Me lavo rápido, me he visto rápido, sin café, sin nada. Pues venga, hacer gestiones. Bueno, por lo menos el día me acompaña. Ya lo sabéis, gente, el día me acompaña. Nada, voy a hacer unas cosas que tengo que hacer en la hoguera. Sí, ir a comprar algo que tengo que ir a comprar y a casa, que no tengo nada hecho ni nada. No quiero echar mucho tiempo abajo, porque bueno, yo entro a trabajar y quiero dejar algo hecho en casa, que no tengo nada. Ahora sí que no tengo nada ya. Como me desperté. Mica, que tengo que marchar. Lo que sí que estoy es llena de picaduras de mosquitos. A ver si vosotros sabéis algún ungüento, gente. Pues nada, voy a ver si corro un poco más y puedo hacer lo que tengo que hacer rápido para volver a subir. Gente, os comento. Ya nos vamos viendo. Eso sí, buenos días, gente, ¿eh? No sé si lo dije, ¿no? Pero buenos días. Bueno, gente, ya acabo de hacer una gestión. Ahora voy a entrar a comer alguna cosita. Que nos enseñé de momento, voy cogiendo esto. Aprovecho que no hay poco más, voy a coger poco más. Pues nada, compré un poco más, nada, 15 euros gasté con un poco más, así que ahora ya tiro para casa porque tengo que desayunar. Me pasa la mañana, tengo que ir a trabajar, gente, así que nada, ahora mismo voy a subir. Ay, gente, qué mañanita ya llevo. Venga, ya nos vemos. Bueno, gente, ya llegué a casa con un calor y una sudadera increíble y llena de picaduras de mosquitos, sin desayunar, con el tiempo agradable, eso sí. Mirad qué tiempo. No sé si lo podéis apreciar. No, no lo podéis apreciar. Precioso, ya lo visteis. Ya os voy a enseñar cuatro cosas que compré para salir del paso. Pero como no llevaba carro y tenía que llevarles en los bolsos, ¿qué va? Es que ya no se puede. Mira, compré estas medias noches. No digo precios ni nada, porque son cuatro cosas. Os digo lo que el total y a volar. Estas medias noches que me gusta mucho el señor Coringa con crema de cacao. Y a lo que me voy a desayunar yo ahora. Porque tengo una. También compré este paquetín de brotes que trae lechuga roja, espinacas, brotes de lechuga verde, de lechuga rollo bros y de rúcula para las tres mellizas. Bueno, si me apetece un poco de lechuga, pero las tres mellizas. Voy variando para ellas. A las espinacas no les gusta. Entonces, un paquete de pipas aguasal, que es lo que no me gusta. Me gusta mucho la de Mercadona, pero bueno, como fui al día, pues ya era. Un paquetín de champiñones, que estaban baratitos. Entonces, bueno, cogí un paquetín que esto me arregla mucho para una cena, para cualquier cosa, para acompañar cualquier cosa. Me arregla muchísimo. El enganchador para poner en el baño, gente, que bueno, este llega enganchador. Antical, espuma limpia y mayor duración y brillo extra. Previene la acumulación del cal y espuma limpiadora. Bueno, y os lo contaré. Compré bayonesa, solo que lo compré en este envase porque salía más baratillo y bueno, pues si te apetece un poco bayonesa, pues ya lo echas. Y una docenita de huevos, más nada más, la talla M. Los huevos sí que los veo caros. En esta bolsita ya está. Ahora os enseño la otra. Perdonad. Nada, aquí hay menos historia. Aquí hay una barra baguette de pan y me gusta, cuando menos costillo mejor. Se nota que lleva pan, pero no pan.
me vais entendiendo, ¿no? Y nada, y dos botes de Coca-Cola, cero, cero, cero Coca-Cola, cero, cero, bueno, madre mía, déjale, cero, a volar, dos, y nada más, y gasté 15 euros y algo, gente, yo no quiero hablar del tema, pero 15 euros y algo, si busco, a ver si encuentro el ticket, no sé si lo tiré o no, pero es que yo los huevos, casi 2 euros, y la bañonesa que antes te valía un euro y este me valió 1,40 euros y algo. Subió todo. Las pipes que valían 90 y algo, ahora valen 1,05 euros. Y un bote de estos, sin marca, 30 céntimos. Gente, voy a desayunar, que me estoy desmayando. Ah, si eres nuevo por aquí y te gusta lo que ves, yo soy Pamela y mi canal es Pamela Maya. Tú te suscribes por aquí. Tú das un like por aquí, apretas la campanilla, compartes y comentas, gente. Así que ya no voy a charlar más y voy a toco, que me voy a desmayar y tengo que tomar la medicación. Que mirar cómo estoy, por aquí llena de picaduras. Aquí otra picadura, que hasta me picaron en el trabajo. Soy tan dulce y jugosa como un pano. Venga, al toco. Estoy aquí, gente. Ay. Que me estoy preparando para ir a trabajar. Ni más ni menos. Por eso me veis aquí. Ya llegamos de sacar a la niña Tecla. Entonces, hoy voy con Mari, con mi compañera en coche. Entonces hoy salgo un poquito más tarde. Ya no voy tan azotada ni nada. Después de desayunar, recogí un poco la casa. La verdad que no hice mucho. Y fui a sacar a mi Maya. Eso sí, eso ante todo y sobre todo. Bueno, creas que hoy madruguemos a las 6:15 de la mañana y estábamos en Maya en la calle. Luego me la saco a las 12. Hoy la saco primero de las 12 y a la 1:30, acabo de llegar a un cachín. Antes de las 12 la saqué hoy. Y luego por la tarde, cuando venga mi marido, o si luego yo primero, depende de quién venga, pues se la sacamos. Y ayer fue, sí, ayer la sacó él y yo muy contenta. Ella ya lo que tiene, que va muy contenta con él, conmigo, con mi X. Y luego yo, bueno, pues hay días que antes de estar en los sitios, cogí y dije, me voy a caminar un poquitín. Y fui hasta la campa, ya os lo enseñé. Fue cuando me llamó Lex. Y van, bueno, vamos a ir para casa. Decidimos ir para casa cuando encontramos a Sena, una amiguita de Maggie. Pues la vuelta de la espada ahí. Así. La verdad que ayer, como solo hice la comida para. ¿Qué me cayó esto? Para Lex y nada más. Pues nada, así que ahora ya me estoy preparando para ir a trabajar. Ya dejo de opinar, pero está el día precioso, precioso. Mira que no llueva, vale, pues no llueve y ya está. Pero hoy está el día, no como antes, que casi nos morimos todos. A ver, todavía no escuché ninguna conversación, porque tampoco con la gente que estuvo, tenemos cosas que hablar. Pero a ver ahora, hoy cuando voy a trabajar, ¿qué dice la gente del tiempo? Porque mirad qué foto hay ahí, tú mirad eso. Mirad qué foto hay ahí, por Dios. Todavía no tengo ninguna foto de mi amorín. Bueno, es que tampoco quiero sacar a mi amorín. Pero voy a hacer. Quiero hacer una foto como el de Maggie. Mirad. Mirad ahí a mi amorín. ¿Cómo no la voy a creer, gente? Pero es que me salva de todo. Me hace las ganas de vivir. Y vosotros, gente, también. Os voy a contar. Cuando estoy pasando así un poquitín de tiniebla, pues me viene muy bien hablar, pasar el día con vosotros, las cosas como son, pasar el día con vosotros y hablando y que no me veis ahora, y me viene muy bien.
Entonces os lo agradezco de corazón porque estáis ahí. Y cada día, bueno, pues un poquitín más. Ay, que no me veis. Con mi cara lavada recién peina. Os voy a enseñar a mi belleza. A mi belleza. Ya sabéis quién es. Tú eres mi alegría. Como te quiero yo. Mira el que tengo aquí, que es mi ángel. ¿Cómo no la voy a...? ¿De dónde vienes? ¿Vienes un poco mojadina, ni? Ya te echaste a tu cama. Nada, que ya la veis, que todavía no pongo la... La dejo así de momento. No pongo la... el edredón que dije que tengo y lo tengo ahí. ¿Veis esa bolsa ahí grande que tengo? Que tengo de todo. Pues ahí tengo un edredón sin estrenar. Pero bueno, de momento no lo voy a poner. ¿Por qué? Bah, pues me apetece. ¿Eh? Ella se ha dicho: hola, cariño mío, ¿no quieres decir nada a la gente hoy? ¿Quieres decir nada a la gente? ¿Tienes la pupila mejor? ¿Te lo cura tu madre? ¿Eh? ¿Te lo cura tu mamá? Mi chulina. Ahora descansa, cariño mío. Mi amorín. Ay, Dios mío. Pues nada, gente. Así que me voy a acabar de preparar y me voy a trabajar. Nos vemos luego. No sé lo que voy a traficar. La verdad. Yo os iré informando. Así que venga, que me voy a trabajar. Que tengo que ir. Hasta ahora. Luego nos vemos. Buenos días, gente. Nada, me paso, que ayer no pude acabar de grabar porque se me quedé sin batería. Que me levanto. No, que no me levanto, gente. Que me voy a comer un yogur, ¿sabéis por qué? Pero ahora os lo cuento. Bueno, gente, que me siento aquí porque voy a desayunar. Que bueno, ¿qué pasó? Ahí me quedé sin batería. Y me voy a comer este yogur que tengo que son, y en la una tengo que marchar a trabajar. Y os voy a contar que tenía pensado levantarme y ya me veis un poco oscura, bueno. Provocó. Ay, un poco de luz. Bueno, eso que me vais a ver un poco aquí, pero bueno, perdonad. Es que tomo las presiones y ya bajáis porque hoy va a dar otra vez un trayazo de calor de la Virgen. Pero un momento, por favor. Si me vais a ver con otro ángulo y un poquitín más. No sé. No sé cómo me vais a ver. Pero bueno, este objetivo. Ahí no os mareo más. Bueno, yo sigo el mío. Tengo que coger autobús. Y se me acabó la batería. Ya no cargué más. Entonces dije por la noche, voy a cargar el móvil. Y así ya por la mañana me levanto y empiezo mi día a día. Nada. Ni mi día ni día ni mi día noche. Pásame la noche. Y luego se me cogieron los tendones aquellos. Ay, mami. Para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Que va. Ay, tengo aquí una del sufrimiento que pasé con los pies. Madre mía. Entonces, nada, voy a ir a trabajar. Tengo que coger el autobús. No voy, ya no llevo buena mañana. No iba a hacer nada de comer. Pero luego me acuerdo que tenía ahí pasta rellena de calabaza. Y lo voy a hacer. Bueno, ya lo dejé hecho. Lo dejo hecho. Ya salí con Maya. Salí a las 7 y me acosté un poco. A las 11 me levanté. Para mí ya es muy tarde. Ya no me dio tiempo ni tomar un café ni nada. Recogí un poco. Marché con Maya. Vine, me cambié, preparé la pasta, me como un yogur y me voy a trabajar. Estos días estoy un poco con la cabeza pam, pim, pam, pum, un poco así, entre pito y Valdemoro, pero bueno.
Yo, si calienta mucho el sol, gente, no va a ser mi día. Maya no va a bajar hoy con el padre, porque el padre tendría que hacer unos recados, unas gestiones, y entonces bajará por la tarde. Me viene bien que venga el de trabajar y que saque él a Maggie. Luego quedamos y ya subimos. O subo yo, me da igual. Muchas veces necesito coger a Maya y caminar, que me viene muy bien caminar porque me sienta bien y con ella me siento mejor. Porque es un. Bueno, ya sabéis que es Maya, mi tesoro. Madre, se me está haciendo el yogur eterno, ¿eh? Eterno se me está haciendo el yogur. Necesitaba algo fresquito. Entonces voy a coger el autobús ahora. Y llego a trabajar y me tomaré un café con hielo. Que hielo último, lo que me da por tomar ahora. Y a la última hora tomé el café con hielo, con bebida de esta vegetal de avena. Y me gustó. No sé por qué, pero me gustó. Últimamente tenemos mucho trajín en el trabajo. Para mí mejor. Así que nada. Ya comí el yogur. Ahora ya me preparo. Ay, me estoy preparando. Puse un pantalón que no me gusta mucho porque me queda grande. Pero estoy esperando que en la habitación de Maya, donde tengo la mesa, ahí voy a poner un mueble que me van a dar, de madera muy guapo. Esa habitación la quiero remoldear uno y otro. Yo no sé si lo hago. No sé cómo voy a. A ver, el mueble me gusta. Y voy a traer, paquetar esa mesa y colocar todo lo que tengo que colocar. A ver si me lo traen el lunes. Y puedo quitar esa parte y ponerlo colocadino y colocarles cosas, porque tengo los armarios que a mi herramienta. Tengo muchos regalos ahí de mi amorín. Voy a colocarlo todo porque, bueno, tengo que bajar. Cuando tengo que bajar, lo bajo. Y nada, voy a ver cómo lo hacemos. Si me lo pueden traer el lunes, mi marido, y ya lo colocamos y lo dejo colocadino. Y así tengo sitio, porque es que tengo el armario de la habitación de madre a reventar. El mi armario a reventar. El de la habitación de Semir a reventar. Miércoles. Bueno, da igual. De mi ex. Y quiero eso, pues déjalo colocadino. A ver si el lunes me lo traen, ya os lo enseñaré. A ver, depende de la hora que salga el de trabajo, uno y otro. Porque yo no puedo con él. Tiene que subírmelo él y un compañero. Yo no puedo. Bueno, gente, no me voy a liar más porque quiero coger el autobús del Langreo. Que va a hacer un calor hoy. Tres pares de narices. Nos vemos y nos comentamos. A ver si me animo. Que me tengo que animar, porque si no me animo yo no se anima a nadie, ya lo sabéis. Entonces me voy a animar. Voy a pensar en verde, que me viene bien. Pensar en verde, en amarillo, azul turquesa, lo que quiera. Y tirar para adelante, como es de Alicante. No hay más. No hay más. Ahora os veo. Bueno, gente, después de que no me acordé de cambiar los gafes, que estos gafes no son los de trabajar, son los de andar por casa, por Pénjamo. No me. Porque todo. Este, con un poco de ventolera, tomar vientos. No me acordé de cambiar los gafes. Bueno, nada, que estoy esperando el autobús. Con un calor, 25 grados. Madre mía, a la sombra, me parece que traía ahí. Sí, a la sombra, 25 grados. Nada, esperamos que venga el autobús y nos vamos a trabajar. A ver qué tarde tengo. Que sea una buena tarde, que pase rápido y enseguida estar en mi casa con mi niña. Gente, nada, pues os informaré de lo que haga. No hago mucho últimamente. El cuerpo no puede. Pero bueno, voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar. Al final ya os contaré a ver si se quejaron de la comida o no, porque son rellenos de calabaza. Y estoy agotada, pero del calor. Yo creo que del calor. Me tomo un cafetín con hielo. Ya os lo enseñaré si hielo con almendra o hielo con leche de vaca. Venga, gente.
no me enrollo más. Hasta la vista. Voy a preparar algo de cena, estoy cansada. Son las 11 de la noche, que me acabo de llegar a casa, desde que venía de trabajar. Bueno, miento. Vine por Maya, la llevé al área, la volví, estaría con ella hasta las 10:30 o así, y volví a marchar y acabo de llegar. Y ahora vengo súper cansada. Y vamos. Que nada, te voy a coger una sartén. Voy a hacer unos huevos revueltos con un poco de queso o algo así. Y voy a hacer para cenar. Yo no creo que cene. Yo no creo que cene, gente. Tengo ganas de meterme algo fresquito para... Tengo un calor. Tengo un calor, gente. Tengo un calor. Y... Uy. Tengo un calor. A ver, espera. Cojo queso y unos huevos. Ay, me da una rabia. Lo tomo colocado yo. Bueno, nada. Voy a hacer la cena rápida. Mirad para mí. Voy a preparar esto rápido para él. Para ellos. Uno ya ceno. Vengo cansada, con dolor de cabeza. Ahí. Cuando vengo, voy a cogerme una Coca-Cola. De esta que compré el otro día, que no la probé. Me pide el cuerpo. Hombre, frísima. Estoy haciendo la cena, chaval. Echar un poco de aceite. Voy a calentarlo. Echo los huevos. Luego echo un poco de queso. Y a volar. Lo meto en el pan. Y no hago más, no hago más porque estoy cansada. La verdad es que hoy no hice ni comida ni nada. Eso, hice un poco pasta de esto de que os dije. No sé si me queda algo para probar. Pongo calor. Quiero una bachata. Voy a abrir el paquete del queso. Y esto es lo que voy a hacer, gente. Nada. Trabajemos. Gente, mira lo que tengo ahí. ¿Qué? Dios mío. Voy a hacer la cena para tu padre. ¿Algún problema? Es un gremlin ahí. Chulina, que es una chulina. Hay gente que no lo voy a querer. Encima siento ilutar o algo. Ay, Dios mío. Y ahí es tremenda. Para que la veáis ahí. Empotradina ella. ¿Estás ahí, Ne? Nada, pues nada, voy a hacer esto y lo voy a meter en... Nada, en... Perdonad, gente. Con un poco de queso y ya está. Yo no me voy a tomar esta Coca-Cola, yo prefiero más. Échame. Que nada. Y lo cansado que estoy, Dios mío.
Pues nada, gente, no voy a grabar más. Lo que necesito ahora es descansar, echarme y descansar. Porque está aquí la chulina. ¡Mi chulina! ¿Te despides de la gente? Nada, no pasa, mirarla ahí. ¡Cucuru! ¡Cucuru! Bueno, eso, gente, me despido. Voy a acabar de preparar esto para él y voy a tomar un poco de Coca-Cola y me he hecho. Estoy cansando, lo siguiente. Necesito descansar, que mañana hay otro día. Que paséis buena noche. Que soñéis con quien queráis. Hay que vivir la vida, que son 4 días, sin pensar en verde. Porque los problemas siempre llegan, pero como llegan, van a pasar. Tenemos que saber pensar, tenemos que pensar y saber gestionar. Y lo que sea va a salir. Si es para bien, para bien. Lo más fijo. Si es para mal, para mal. Pero hay que vivir la vida. Y ser buenos. Y como siempre digo, más a la más.